Si querés, estamos. ¿Listo? Bueno, sí. Vamos a arrancar. Dale. Sí, pues estamos hoy jugados. Jugado. Bienvenidos a otra edición de Cartago. Hoy le pedimos una vez más el estudio a nuestros amigos de La Metro. Vamos a tener una charla, un encuentro con un viejo conocido de nuestro programa. Tuvimos la suerte de entrevistarlo allá por el 2009 cuando hicimos un especial sobre Germán Abdala. Fíjense qué calidad de testimonio que obtuvimos. Y después, más o menos en el 2013, una charla también en la cual incluso repasamos un poco de la memoria histórica de lo que fue, porque había pasado hacía muy poco tiempo, la partida física del el comandante Hugo Rafael Chávez. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con Víctor de Genaro, en este caso, Víctor, con la posibilidad de hablar con un candidato a presidente. Nosotros hemos entrevistado a muchos candidatos a presidente, la primera vez que te entrevistamos a vos, ahora en calidad de candidato a presidente. Contanos, para meternos un poco y arrancar, digamos, esta breve movida, que ya estás de candidato, ya estás recorriendo el país, así ya nos empezamos a meter en algunos temas que tenía ganas de conocer tu opinión. Bueno, la verdad, una experiencia que se va construyendo y sintiendo a medida que la vamos haciendo. Cuando surgió la proclamación en la Unidad Popular, fue para mí muy intenso, fue muy emotivo, fue un debate de meses en cada región, en cada provincia de que teníamos representación de Unidad Popular, y iba marcando una perspectiva. Pero el Frente Popular el 27 de diciembre en La Matanza para mí fue un crack. Yo sentí que hay un espacio que es necesario expresar, que eso que venía haciendo ahí que me quedó claro. En La Matanza, que es uno de los lugares, el Colegio Don Bosco, el tinglado de la iglesia, el Sagrado Corazón ahí de Don Bosco, fue para nosotros mucho refugio de mucha resistencia en los 90. De ahí veníamos caminando de Rosario para avanzar hacia la capital, nos juntábamos las primeras huelgas de hambre que dio todo el movimiento piquetero, hubo los plenarios del movimiento piquetero, se realizaron experiencias como la de los chicos del pueblo, muy místico, y nos encontramos ahí dos partidos nacionales. Habíamos construido la Unidad Popular, que es una expresión de experiencias que tienen que ver con los últimos 20, 30 años, y el PTP, que es el Partido del Trabajo y el Pueblo, que preside hoy el compañero Juan Carlos Alderete, de ahí de La Matanza, que era Albut, Pueblo Unido de Tucumán, el FROP de La Rioja, organizaciones juveniles como Camino de los Libros, o sea, empieza a constituirse un frente popular que, además de lo electoral, ahí marcaba que se puede hacer un instrumento político para gobernar la Argentina de la próxima década. Y eso es lo que vinimos a plantear. Desde aquel mito fundacional hasta plantearnos gobernar la Argentina sin delegar más. Así que vale la pena, y estoy sintiendo, y lo olfateo, lo veo, lo estoy viendo cómo va creciendo, y que somos miles y miles y miles en el país que vamos en busca de los millones, ¿no? Te voy a hacer una pregunta delicada. ¿Qué observas del planteo de la centroizquierda, que en Argentina ha sido absorbida a la derecha, o sus planteos se han matizado, estos coqueteos, que no sé, bueno, lo que vos nombrabas de Proyecto Sur, que ya incluso se cambió el nombre porque muchos no han acompañado, a una figura como la de Solanas, que sigue siendo por lo menos desconcertante por alguno de los planteos? Te lo planteo, te lo digo, no para hacer valoraciones personales sobre tal o cual candidato, sino teniendo en cuenta tu capacidad de desarrollar una mirada dialéctica sobre qué ha sucedido, por qué no se termina de cuajar y termina por ir partido por apetencias personales, por cosas que uno, la verdad, que no hubiera sospechado vinieran de por lo menos de ese campo popular. El campo popular
si vos mirás del 83 hasta ahora, ha crecido en las luchas sociales, en las expresiones. Me parece mezquino centro-izquierda. Me parece que la definición es más, tiene que ver con lo nacional, lo popular, lo democrático, lo transformador. El partido intransigente creció frente al bipartidismo y hizo una explosión y después se dividió. El FREPU, el Frente Grande, el FREPASO, lo que fue los primeros dos años de la transversalidad, creció, se expresó el Proyecto Sur, el FAB. O sea que es como que hay un espacio que crece y se diluye. Crece y yo creo que hay miedo. Hay miedo a crecer, miedo a ser, miedo a animarse a creer que es posible gobernar. Y se termina creciendo y delegando rápidamente. Y se termina delegando lo mismo en el PJ, en la UCR, te traga esa dinámica de sería bueno, nos gustaría, pero no se puede. Hay un debate en el campo popular. Que es interesante lo que decís, ¿eso lo planteas desde este momento o se lo has planteado? No, desde siempre. Es lo mismo que en el que se vayan todos. Yo empecé a entender el miedo en el que se vayan todos. Nosotros, el 2001 fue un fluff. Importante, dijimos basta de lo que no queremos. Pero gobernó quienes se venían preparando para gobernar, Dualde. O sea que ellos se prepararon para gobernar y gobernaron. Nosotros no, veníamos resistiendo, era difícil y logramos. En el 2002 hubo marchas espectaculares, hubo más movilizaciones que en el 2001. Si vos le preguntás a mucha gente, te va a decir que no, que hubo el 2001. No. El 2002 fue extraordinario. Desde ese kilómetro de La Matanza que hablamos, fuimos caminando en enero a la Plaza de Mayo. Fue espectacular. Fuimos con la FTV y la Corriente Clasista y Combativa, caminando. Movilización espectacular. En enero se hicieron todos los jueves el escobazo a la Corte Suprema. En enero. Era enero del 2002, fue espectacular. Y el 29 de mayo hicimos nuestro primer paro nacional solo en la CTA. Ninguna de las dos CGT estaba. O sea, habíamos hecho movilizaciones, pero paro nacional y paró el país. 29 de mayo del 2002. A los días nos mataron a Maxi y a Darío. Y resulta que hicimos una convocatoria con todos los sectores y nos movilizamos a Plaza de Mayo en una de las marchas más grandes que yo recuerdo. Hacia Plaza de Mayo para decir basta de muerte. ¿No? Y Dualde, esa mañana, como presidente, convocó a elecciones. Y nosotros, ahí entendí que siempre el poder, división del campo popular y terror, dos herramientas claves de sometimiento. Y lo espontáneo fue que se vayan todos. Hicimos una primer marcha, juntamos a todos, y discutimos mucho, y yo me acuerdo que terminamos discutiendo. Nosotros queríamos proponer alternativas, 5 puntos, no se pudo, y terminamos discutiendo tonterías. Y yo dije, bueno, la verdad, la hora de la marcha, fíjate vos, a Plaza de Mayo. Y yo ahí fue la primera vez que sentí que dije, bueno, yo creí que la división del campo popular era por sectarismo, por personalismo, ¿no? Por vedetismo. Y no, es la primera vez que entendí que hay miedo al poder de lo masivo. Si fuéramos capaces de unirnos, el pueblo quería. Y claro, volvíamos de nuevo al terror. Y si no se puede creer que se puede vivir. Y dije, la verdad, que tienen miedo a la unidad del pueblo. Y eso es la clave. ¿Se puede gobernar de otra manera distinta? ¿Se puede ser feliz en la Argentina? Sobra plata, sobra riqueza. Falta vergüenza en los gobernantes, pero no lo generamos. Entonces me parece que ese miedo está ahí metido,
es el miedo del sobreviviente, es el miedo de que dice hay que sobrevivir, tengamos cuidado. No, hay que ser feliz, hay que enfrentar el miedo y transformarlo en esperanza. Lula dice, cuando asume la primera vez, en su discurso, a mí me hizo, me saltaron las lágrimas, Lula dice, para vencer el miedo lo único que lo vence es la esperanza. Y hoy somos una esperanza. Y nosotros, sí, tenemos que ser una esperanza en marcha. El sobreviviente no arriesga la vida, tiene que cuidarla. Es muy importante ser sobreviviente. Fundamental aprender a sobrevivir. Que lo digan los pueblos originarios. 500 años resistiendo y sobreviviendo. Cambiaron sus nombres, su cultura, ocultaron para sobrevivir. Ahora hubo un día en que Evo Morales dijo basta, basta. Se acabaron 500 años de resistencia y vamos por 500 años de gobierno. Eso es la esperanza vence al miedo. Y creo que nosotros estamos en eso. Ese salto que volvemos para atrás. Crecimos, pero nos agarra. Entonces volvemos a delegar. Volvemos a delegar. Entonces no es un problema personal. No, es algo más profundo. Es apostar a esa construcción colectiva, es animarse. Nosotros venimos para eso. ¿Qué te parece? La herencia de Cristina es Scioli, Massa, Macri, Cobo, dijeron hay que creer en el mercado, en la mano invisible del mercado. No, basta. No se puede eso. Eso es hipotecar el futuro. Nosotros venimos para discutir el futuro. Y ese futuro se puede vivir. Por eso me parece está ahí a flor de piel creciendo. Todos saben que esto es una porquería. Ahora, ¿por qué se cambia? Bueno, hay que hacerlo. Hay que enfrentar con esperanza el miedo. Y esa esperanza es la que estamos organizando para transformarla en poder. Y creo que ese es nuestro rol. Por eso no tengo ninguna duda que vamos a amanecer en este agosto y octubre como una fuerza política nueva, una nueva experiencia que no cambia, que es lo que nosotros no hicimos nunca, cambiar entregándonos al miedo del enemigo. Nosotros estamos en esta charla, por demás importantísima, porque queremos también dialogar sobre otros temas con Víctor de Genaro. Un pequeño corte y seguimos acá por nuestro canal con más Cartago.